a contrarreloj. 3 horas para diseñar una idea que permita frenar el cambio climático. Es el reto de innovación disruptiva que lanza la Fundación Princesa de Girona y que ha llegado a la Universitat Politécnica de València. Hem vingut a aquests xiquets, els hem organitzat en grups de 4, perquè això d'emprendre va de treballar en equip. Els hem donat un gran repte, que és com podem frenar el canvi climàtic, per tant busquem idees molt emprenedores, i estan fent 4 fases. Partint d'aquest repte, pensen molt bé en un problema molt concret del canvi climàtic, després estan generant idees i estan aprenent tècniques que demostren que tots podem ser creatius, sobretot si treballem en equip. A continuació les estan validant, o sigui, vale, tinc una idea, però haig de veure si és viable, si és factible, si és desitjable aquesta idea, fer el model de negoci fins i tot, i per últim aprendre-les a comunicar. Per tant, al final de les 3 hores, tots tindran un minut per poder explicar la seva idea i així escollirem les millors idees. Los macrofestivales se tira muchos residuos y lo que queremos llevar a cabo es que a la salida todo lo que hayas utilizado lo metas en un contenedor y a la vez ese contenedor, dependiendo del peso que tires, te dé un código de descuento para el año siguiente para el festival. En la producción de alimentos como la carne o otros productos lácteos o de este tipo, pues se utiliza mucho el consumo del agua. Y pues pensamos que podemos reducir este consumo para no tener que gastar demasiada. 300 personas de entre 16 y 24 años de la Comunidad Valenciana han dado forma a sus ideas. Han contado con una visitante de excepción, la reina Leticia. Los 2 equipos finalistas han presentado su propuesta en el acto de proclamación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona de Innovación Científica, y por votación del público ha ganado WeTrash, del equipo formado por Elena, Andrea, Lucía y Daniel del Instituto de Educación Secundaria Fray Ignacio Barrachina de Alicante. Hemos pensado en una papelera que puede tener un sensor y que está conectada al router Wi-Fi mediante una aplicación o mediante una red Bluetooth. Esta papelera con el sensor lo que hace es que mide la cantidad de residuos y de reciclaje que hacemos al mes. Por lo tanto, si reciclamos mucho y producimos muy pocos residuos, nuestra velocidad Wi-Fi será muy elevada. A las ganas de poner en marcha su idea se suman 1.000 euros de premio.